Bienvenidos a Jans al canal y bienvenidos después de muchísimo tiempo a un episodio de Dragon Ball Z Burst Limit, episodio número 3, creo recordar, o número 4, que vamos a jugar aquí en el canal. Y la verdad es que estoy muy contento de jugar a este videojuego, que la verdad es que es uno de los que me faltaba por jugar en PlayStation 3. Y vamos a probar hoy en el canal, ¿vale? Vamos a continuar la Crónica Z, y la verdad es que tiene muchas novedades este videojuego. Una de ellas, la que vamos a ver hoy, es la batalla final, superando los límites, Goku vs Vegeta. Quería traerlo hoy al canal y deciros, como siempre, que esta serie, mientras que le deis un buen like y pasen los 1000 likes, tendréis un episodio nuevo. No todos los días, ¿vale? Pero sí que tendréis un episodio nuevo. Juego en el cual el apartado gráfico me gusta bastante. El apartado gráfico es muy entretenido y muy extenso, con lo cual yo creo que os puede gustar mucho este videojuego. Es de Dragon Ball, obviamente. A mí me encanta. Y es que tenemos que jugarlo. Y tengo muchas ganas de jugar esta batalla de Goku contra Vegeta. Sé que el vídeo se sube muy tarde, así que un like, agradecería muchísimo que le dieseis un like para continuar la serie, ¿no? Para poder subir más vídeos de aquí unos días. Bien, dificultad la vamos a dejar en fácil, ¿vale? Goku ha aplastado al poderoso Nappa fácilmente. Por fin comienza la batalla contra Vegeta. Porque vamos a hacer un repaso para ver la historia y luego en directo en Twitch, que lo vais a tener en la descripción, vamos a estar hoy jugando al Spider-Man y demás, jugaremos el experto para desbloquear la saga de Broly, ¿vale? Saga de Broly que realmente es increíble y que realmente yo creo que vamos a completar de forma eficiente. Bien. Vamos a ver el gameplay. Ojo, ¿eh? 貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。Vaya。落ちこぼりだって。Supongo que ahora lo ves incluso a un guerrero de clase inferior puede superar a la élite con duro trabajo. Voy a no leer los subtítulos, ¿vale? Porque están en español y así lo podéis visualizar. Uf. Vale. Tantos juegos de Dragon Ball. Vale. Uf. Vale, Vegeta se pone loco, ¿eh? Bien. Esto es Kaioken. ¡Hostia, Kaioken! No. Fuera. Brutal. Brutal esa escena, ¿eh? Vale, pero las habilidades especiales. Lista de comandos. Super Kamehameha. Vale, perfecto. Se lo ha parado. Vale. Para. Hostias. Fuera. Vale. Ahora no te lo paras. Vale, me ha pillado Vegeta. Menudo combate más épico. Vale. Le puedo ganar, ¿eh? Uf. Vale. Joder, me está dando fuerte, ¿eh? ¿Otra vez? Vale. Vamos, 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 vamos. Me ha dado fuerte a la hora, ¿eh? Fuera. Vale, final definitivo. A ver qué hemos desbloqueado. Vegeta se va para abajo. Uf. Qué dolor. ¡Qué dolor!
Adiós. El mono. Garlic cojón. Kamehameha. El Kamehameha. ¡Qué brutal! ¡The Garlic Kong! ¡The Garlic Kong! ¡Dios! ¡Dios! Esta escena realmente es... Es que se merece un like increíble esta escena. ¡Yupeta! ¡Kaioken! ¡The Kaioken! Adiós. Increíble. Increíble escena. Piezas. Bueno, creo que hemos sacado una S, ¿no? Vale, una Z. Perfecto. La saga de Freezer está disponible. El capítulo del ataque de la fuerza Ginyu está disponible. Ya se puede jugar con Vegeta. La fase montañas ya está disponible. La fase montañas versión colores alternativos ya está disponible. La pieza dramática rabia de Vegeta ya está disponible. Bien, vamos a ver qué es lo que encontramos, digamos, en la historia. Porque al parecer tenemos esta fase, ¿vale? Para irnos al ataque de la fuerza Ginyu. Pero si nos vamos hacia atrás, ¿vale? A ver si me deja. Vale, tenemos la saga de Freezer aquí. Perfecto. Vamos a intentar irnos a lo que es de la... La fase de... Cambiar de saga. Vale, Saiyan Saga. Vale, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Vale, esto es lo que no hemos hecho. Sumario de Saga Saiyan. 8, 9... Índice de... Sumario Saga Saiyan... Índice de piezas dramáticas. Combate con Raditz. Explota. Detalles. Vale. Vale. ¡Ay! Me he equivocado. Quiero ver lo del sumario. Un momentito. Quiero ver lo del sumario a ver qué es lo que me dan. Vale, sumario de la saga Saiyan. Vale, eso es el sumario, ¿no? Vale, perfecto. En fácil lo hemos... Bueno, muy fácil, en fácil lo hemos pasado. Faltaría pasarlo normal. En difícil y en Z. Vale, pues esto lo iremos completando en directo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser darle un poquito a la saga de Freezer, a ver qué podemos encontrar. Vamos a hacer lo de Rikum, que es que no me gusta el ataque de la fuerza de Ginyu, no me gusta nada. Lo vamos a hacer en fácil y luego, repito, en directo, que tenéis en la descripción mi canal de Twitch. Vamos a ir jugando, pues bueno, pues los diferentes modos en Dragon Ball. La saga Saiyan y demás. Vale, a ver. Vamos a controlar a Vegeta. Tenemos a Rikum. A ver, es un juego que salió hace mucho tiempo, pero los gráficos a mí me gustan, ¿eh? Vegeta se ha rayado. Ojo, Vale, lo voy a intentar destrozar. Uf. Dale, cojón. Fuera. Final Flash. Hostia, le he hecho, con el Final Flash. Le he hecho daño con el Final Flash, chicos. Le he hecho daño, le ha dolido.
Confirmamos que le ha dolido. No. Fuera. Vale, ahora me está dando él a mí. Dale con un... ¡Ay, le iba a dar! Ahora. Vale, va. No tienes más movimiento, no tienes movimientos más chulos. Si no los tienes, voy a tener que matarte, ¿vale? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Hora de morir. Vale. Dale, cojón. Vale. Vale. Y vamos con un Final Flash para despedir. Que no le he dado. Vale. Me lo he esquivado. Final. Hostia, me da un poco de rabia, ¿eh? Pistola borradora. Vale, pues por lo menos esta fase... ¡No! ¡Aún me ganará! Vale, perfecto, hemos ganado. Bueno, cosita complicada, ¿eh? Cosita complicada, pues hemos ganado el combate y creo que vamos a dejar el episodio aquí. Si os gusta esta serie, recomiendo que le deis un buen like a esta serie, porque creo que os puede gustar cómo se está haciendo. Y bueno, Ritum le está metiendo ahora a Vegeta una paliza realmente increíble, pero creo que esta serie os puede gustar bastante. Saiyans, dejadle un buen like al canal porque creo que se lo merece. Seguidme en las redes sociales y pronto tendréis novedades de este videojuego y de muchos de Dragon Ball, como el Xenoverse 2 y demás. Vamos a ver este final y despedimos el vídeo. Pues mira, no va a haber final, el final ya está dado. Muchas gracias por estar aquí. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Dragon Ball aquí en el canal. Hasta la próxima, chao chao.